Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos avicultores. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y darle la bienvenida afectuosa a cada uno de aquellos que se han suscrito a este bonito y espacioso canal. Amigos, como pueden ver, pues está por venirse el aguacero. Está horrible el clima de hoy aquí en Costa Rica. Pero bueno, echando para adelante un día más, gracias a Dios, y yo súper feliz de poder compartir con ustedes. Espero les guste mucho este video. Se vienen videos todavía más bonitos, más llamativos, por así decirlos. Así que amigos, no se los pierdan, estén muy al pendiente de todo el contenido que haga y suba Criadero Avícola Liz. Recuerden dejar su like, dejar un comentario. Para mí es muy importante irlos conociendo, saber qué les gusta, qué les interesa. Y de paso, aquellos que no están suscritos, suscribirse y seguir compartiendo cada uno de nuestros videos para que esta hermosa familia siga creciendo. Y bueno, amigos, sin mucho bla bla bla, empecemos porque esa lluvia yo creo que no nos va a dejar hacer mucho video. Así que es así como damos inicio a este nuevo video. Pues amigos, como pueden ver y recordar, no sé si algunos recuerdan esta jaula. Tenemos ratito que no la usábamos, se nos había dañado. Esta parte de acá estaba dañada, la parte más grande. Recuerden que aquí es un pedacito, una jaulita más chiquita, por así decirlo. Ahí tenemos un gallito solo y este lado pues lo he estado reparando. Todavía me falta. Vean ustedes que nada se desperdicia, todo se aprovecha. Lema bonito de acá de Criadero Avícola Liz. Conseguí un pedazo de escoba quebrado, un palo de escoba, y lo he puesto aquí para que sostenga peso, pero quiero ver si consigo dos escobas más, dos palos, para poner uno de allá para acá y otro de allá para acá, para que sostenga y resista el peso. Como pueden ver, ahí se nota donde lo he amarrado en diferentes partes, este otro lado también, aquí el frente también. Aquí todavía mejor porque me quedaba más cómodo para ponerle más amarres. Ahí pueden ver el palo de escoba. Y como les digo, pues nada, se desperdicia, todo se aprovecha. Por aquí le hice ahí un enredillo, por así decirlo, para asegurar un poco más la puerta. Y bueno, ustedes me van a decir, pero Kimberly, ¿por qué nos estás mostrando una jaula que está en reparación? ¿No nos compartiste el ratito de hacerla? ¿No hay aves ahí? ¿Qué es lo que sucede? Pues, como les dije hace un ratito, se vienen videos muy bonitos, muy prometedores, y les aseguro que a muchos de ustedes les va a gustar el contenido. Entonces, vayan pensando, analizando y maquinando en sus cabezas. ¿Por qué les estoy mostrando una jaula? ¿Cuál es el afán de Kimberly de apurarse a reparar esta jaula? Por ahora, pues ya la jaulita está lista. Vean, ahí tiene buen zinc. Por atrás tiene una lámina de fibrolit para evitar frío. Por acá tiene un pedacito de sarán para las lluvias. Y por acá está este techo que era una casita de perro. Entonces, pues la aproveché para terminar de tapar. Entonces de ahí ya básicamente está, como les digo, voy a ver si puedo conseguir dos palos de escoba para reforzar un poquito el piso con el tema del peso. Y vayan ustedes, amigos, pensando, ¿por qué será que estamos apurados con esta jaula? Vayan pensando que se vienen sorpresas muy, muy, muy buenas. Déjenme en comentarios qué sorpresas creen ustedes que se vienen a futuros videos. Para aquellas personitas que les da un poco de pena comentar acá en el canal, muchísimas gracias por escribirme al WhatsApp. A todos, pues saco el ratito de estarles contestando y ha sido un gusto para mí interactuar con todos ustedes. También recuerden que tenemos página de TikTok por allá también. Gente muy bonita, muy leal. Seguidores que de verdad lo motivan a uno a crear contenido, entonces pues estamos bastante contentos con esa página, a pesar que es bastante chiquita, pero viene siendo lo mismo de Criadero Avícola Liz. Entonces, si gusta seguirnos por allá, pues ahí estamos también creando contenido. Y bueno, amigos, eso les quería mostrar por ese lado. Como les digo, ya relativamente falta muy poquito para terminarla. Nada más conseguirme esos dos palos de escoba,
amarrarlos bien, asegurar bien ese piso más, y yo creo que ya por ese lado estaríamos completísimos. También les comento que tenía ratito que no les daba botón de oro tierno a las aves. Sí les he dado botón de oro, pero no tierno. Entonces el día de hoy estamos dándole botón tierno. Vean ustedes, de viaje se ven súper tiernitas las hojas, y el tronquito. Entonces eso se lo están comiendo con muchísima gana nuestras aves. Recuerden que es importante dar una alimentación variada para nuestras aves, que les dé un poquito de todo lo que ellas necesitan. Lo más importante es la calidad de vida, alimentación y bienestar. Amigos, y malas noticias, les cuento que una rama muy grandota del palo de naranja se desgajó, se quebró, se rajó, no sé cómo le llaman ustedes en sus países. Y como pueden ver, bueno, lamentablemente la pitahaya ya está aquí. La he cortado y la he amontonado para ver si la podemos resembrar y también regalarle a algunos familiares. Como ustedes vieron, la pitahaya floreaba mucho, daba muy buenos frutos, muy ricos. Entonces, pues sí, tristemente el palito de naranja, pues vean ustedes cómo está de cargada, muchas todavía pequeñitas, verdionas. Esta que ya se ve achicopalada es la rama que recientemente se cayó. Yo la limpié un poco, sacándole lo que es nada más la pitahaya. Todavía por ahí veo que me quedó una pieza por sacar. Y pues estoy dándole chance a las naranjas a ver si algunas pues se logran que cuajen un poquito más, porque están algunas chiquitas, algunas demasiado verdes, pero les cuento que nada se ha desperdiciado acá en el criadero, porque arranqué naranjas bastantes y como les mostré a ustedes en el video pasado, pues le di a los animalitos buen jugo de naranja con limón. Pero sí, es una lástima este suceso. Gracias a Dios solo fue una rama, no se perdió todo. Entonces vamos a estar aprovechando las naranjitas para hacer fresco, mandarle a algunos familiares y por supuesto lo más importante para nuestras aves. Se nos viene el aguacero que ya está goteando. A correr entonces. También aprovechando este video les quiero mostrar cómo va el pasto de maní forrajero para alimentar aves de corral. Vean qué bonito que es. Ahí están los dos maceteros. Va súper bien pegado. Gracias a Dios se logró. Y pues ya ahí tenemos, como quien dice, una semillita para futura alimentación para nuestras bellísimas aves de corral. Yo no sé, amigos, pero a mí me encanta cuando veo esta cubetita llena y literalmente rebalsada. Es una bendición de Dios poder recolectar todos estos huevitos. ¡Qué bendición! Y como ustedes ven, nosotros los huevos los marcamos con lápiz. Se recoge cada huevo en el gallinero que corresponde y los marcamos. Ahí pueden ver. Entonces, súper, súper importante cuando vamos a recoger huevitos para estar echando. Entonces, recuerden, se marcan los huevos con lápiz porque el piloto o cosas que tengan tinta y demás pueden afectar los embriones a futuro. Mucho mejor el lápiz y aún más económico porque un lápiz es muy, muy barato. Entonces, recomendadísimo y yo me voy feliz con mi canasta de huevos. Amigos, y es así como vamos a llegar al final de este video. Sé que es un video súper cortito, poquita información, pero quiero dejarlos pensando, analizando qué va a pasar con esa jaula que estamos trabajando en el piso de ella. ¿Qué va a pasar ahí? Déjenme en comentarios qué creen ustedes que va a pasar. Me va a interesar de verdad leer lo que ustedes piensan y opinen. Recuerden, no se pierdan los videitos que vienen a futuro porque vienen muy, muy interesantes con muy buenas sorpresas. Entonces, vale la pena estar al pendiente. Por aquí ya empezó a gotear, entonces. Ya los animales, gracias a Dios, quedaron cuidados. El día de hoy, como les dije, dimos botón de oro tierno.
Ya están tapaditos con su buena agua y todo, entonces genial, ya se puede venir el mundo en agua, literalmente, que ya los animales están bien protegidos, bien alimentados, bien seguros, entonces pues no nos preocupamos de nada. Amigos, espero que les haya gustado este video, un video bastante diferente a lo habitual. Sin embargo, bueno, hay que hacer un poquito de todo, creo yo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan. Yo súper contenta siempre de estar compartiendo con ustedes. Qué gusto irlos conociendo, irlos viendo interactuar en el canal. Y de verdad los invito a que visiten nuestra página de TikTok. También aquellos que no están suscritos aquí en YouTube, por favor suscribirse. Y los que gusten escribirme al WhatsApp, con muchísimo gusto estoy al pendiente de todos ustedes. Y bueno amigos, no alargo más este video. Eso ha sido todo por esta ocasión. Saludos y bendiciones desde Costa Rica. Chao, chao.